Arratsaldeon, buenas tardes. Aupa Bidasoa arranca desde el Polideportivo Municipal Artaleku de Irún. Mario Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pedro. Un saludo. Gurutz Aguinagalde, presidente del Bidasoa Irún. Muy buenas tardes. Arratsaldeon. Una jornada movida hoy, ¿eh? Sí, como casi todas. ¿Todas? Bueno. Sí, sí, sí. Es el cargo, es ser sí, presidente sí, de un club. Sí, no, ya sabías lo que había. Es buena señal desde que el club está vivo. O sea que... Bueno, pues vamos a realizar una pequeña aproximación de lo que dio de sí el partido el pasado en domingo frente a Sabeho de Suecia. La verdad es que la victoria por 39-23 fue espectacular. Lo que ocurre es que pasan los días y uno se pregunta estos márgenes, si eran lógicos, si era lo que se esperaba. Bueno, pues vamos a realizar esa aproximación. Ha sido también, está siendo una semana de renovaciones. De un lado, Jacobo Cuétara, fue una apuesta en su día del Club Deportivo Bidasoa Irún. Sigue siendo una apuesta de la actual junta directiva que preside Gurutz Aguinagalde, un hombre que tiene un proyecto notable, interesante y que lo va a poner en práctica con el Club Deportivo Bidasoa. Semana de renovaciones con Jon Azkue. Yo ayer decía que el Bidasoa era un manantial de noticias, afortunadamente. Yo decía, el interés, me gustaría que algún otro guipuzcoano pues, se sumase a las renovaciones. Pues, puedo hablar del autor de 5 goles ayer con la selección, porque de la selección también vamos a hablar. Estaba hablando de Claudio Rezola concretamente, pero marcó 5 goles, otro Jon Azkue, en portería Sean Ledo, que también marcó. Creo que teníamos a un irunés, a Peciña también en la selección. Otro guipuzcoanos en la selección. De esto vamos a hablar, del autobús que se organiza el próximo jueves con miércoles con motivo del partido de Valladolid. Lo va a hacer Fernando Ramírez y luego explicamos algunos detalles de esa referencia. Estábamos hablando de 4 guipuzcoanos tenemos en la selección, Mario. Sí, la verdad es que, bueno, yo estuve viendo ayer el partido a la noche y la verdad es que me dio la sensación de que jugaron como juegan aquí, ¿no? O sea, con mucho, yo nazco con mucho trabajo, como siempre, Caldi en su línea, aunque falló un par de lanzamientos, pero en su línea, y Soan que actuó en la segunda parte, bueno, dentro de lo que era el partido normal, y Pecilla, pues que ya había estado antes también en la selección, y que está un poquito ahí con Antonio Bazán para defender, pero bueno, también tuvo algunos minutos en ataque, y bueno, un partido, bueno, típico de un torneo de estas características que se ha montado y para que la gente joven se fogue de cara, me imagino, a los Juegos Olímpicos. Vamos a arrancar inmediatamente con todos estos asuntos. Estamos viendo ya enseguida estas imágenes del partido de Sabeho. Gurutz, fue, antes que nada, pues una satisfacción notable esa victoria por 39-23, aunque tú como hombre todavía estás en la pista. Algo te queda ahí como un resquemor, ¿no? De ganar con tanta facilidad a un muy buen equipo. Sí, sobre todo valorando los que hemos estado hasta hace poco en las pistas, sabiendo la dificultad que tiene ganar cualquier partido de Champions contra un equipo que venía a ganar sus 4 partidos en esta competición, que estaba dando además muy buenas sensaciones como equipo, ganando muy fácil, creo que empezó ganando 2-9 en Presov, ganando en casa con bastante tranquilidad al Sporting, estaba haciendo una Champions impoluta hasta ese momento y teníamos cierto temor o respeto por lo menos ante el rival, ¿no? Y ver la forma en la que se ganó, pues parece que era un equipo, no sé si menor o de otra categoría, cuando estamos hablando de uno de los gallos del grupo, uno de los equipos importantes de Europa, ¿no? Entonces esa sensación de escuchar a la gente ha sido fácil cuando todos somos conscientes de la dificultad que tiene ganar un partido así, pues te deja esa pequeña sensación de decir, joder, pues igual estamos siendo un poco injustos con los jugadores y con los entrenadores. Yo creo que no, que hemos sido todos, al menos aquí creo que hemos sabido ponderar. No. Yo, es la sensación ya, de, entiendo, joder, qué fácil, entiendo, ¿no? Mucha sí, gente entiendo. De salir, incluso es que al partido le sobraron prácticamente los 20 últimos minutos, ¿no? Y era una sensación de, hemos ganado con tiempo, con tranquilidad, sin emoción, sin tal, entonces era una sensación de... Con Cox pasó lo mismo y resulta que le ganó a Sporting sí. de Lisboa también y... No, pero yo creo que, hombre, lo que ha dicho ahora Gurutz, ¿no? La sensación que había antes de empezar el partido era de respeto, ¿no? Miedo no, porque ya no había perdido todavía en Europa y yo creo que este equipo no le tiene miedo a nadie, pero sí de respeto ante un equipo que incluso en algunos partidos había ido 5 abajo y había remontado y había ganado los partidos, ¿no? Incluso en la retransmisión que hicimos del partido, cuando íbamos 5-6 arriba en la primera parte, dijimos que cuidado, que este equipo es capaz de volver a remontar, pero es que el Bidasoa fue un vendaval.
sea, yo creo que ha sido el mejor partido que he visto en Artalecu desde hace tiempo. Nos salió todo, la verdad es que el equipo jugó francamente bien, defendió muy bien, la portería muy bien, el ataque perdimos 4 balones en un partido de Champions, es una pasada. Tengo la estadística aquí, Mario. Sí, es que sí, la estadística es impresionante, 85%. Y la verdad es que el acierto de lanzamientos fue muy bueno. Y yo creo que ellos, pues lo que ha dicho Aragurú, ¿no? Que sobraron los 20 minutos. Yo creo que ellos en los, no sé si los 20, pero los 15 últimos minutos ya bajaron los brazos, vieron que era imposible ganar a Irún. Incluso dio pues opciones a la gente que juega menos de su equipo para que se vayan fogueando también. Pero el partido del Vidasoa fue redondo, fue chapó, y la verdad es que alegra ver cosas de estas aquí en Artalecu, ¿no? Cerca de 2.000 espectadores, en un ambiente excepcional, en un mediodía que nos recordaba también al viejo espíritu del Uranzu, pero con el público contemporáneo, evidentemente, y esa cultura de balonmano en Irún. Sí, yo creo que al partido perfecto del equipo, con las 4 pérdidas, ese porcentaje de lanzamiento, la sensación que dio el equipo, hay que unir en un partido de Champions a Artalecu Genio, ¿no? Yo creo que en los dos anteriores partidos, no sé si porque estaba la TV, quizá la gente, no habíamos terminado de llenar a Artalecu, pues ese día también el domingo salió redondo hasta que el público acudió en masa, prácticamente se llenó, fue una sensación redonda, ¿no? Todos yo creo que salimos con la sensación de todo ha salido bien. Hasta el informe, esto lo voy a desvelar, el informe. Es verdad lo que se puede decir. El informe de HF es bueno, en términos generales. Sí, la Hay verdad, que mejorar, sí. Como todo el mundo, pero desde luego los que hemos visto en el exterior otras situaciones, pues comprendemos que el informe de HF sea bueno. HF nunca te va a decir que está perfecto, por muy bien que lo haga. Pero siempre te va a decir que se puede mejorar. Pero, bueno, pero la verdad es que el ambiente fue espectacular. Que el esfuerzo está siendo... Tiene una recompensa, me da la sensación. Sí, el feedback que estamos teniendo por parte de la DHF es inmejorable. Teníamos pues cierto temor a afrontar una situación nueva, situación en la que no conocíamos, muchas normas, mucho protocolo por parte de la Champions a la hora de organizar todos. Ellos evidentemente viven de la imagen que tienen, de la grandeza que tiene la Champions. Entonces, bueno, pues ceñirse a sus exigencias, sabíamos que iba a ser duro. Estamos empleando a fondo en ese sentido, y bueno, pues la verdad es que el feedback que estamos teniendo por su parte en los tres partidos, no solamente en últimos, en los tres partidos, está siendo muy muy bueno desde el principio, y yo creo que ellos mismos están sorprendidos como un equipo que vuelve a la competición después de 23 años, pero que 24 años, que la Champions de entonces no tenía nada que ver con la de ahora, pues ver cómo un equipo de cero es capaz de hacer pues las cosas que estamos haciendo, yo creo que ellos incluso están sorprendidos. Yo he estado en Prešov, he estado en Portugal, y vamos, sin temor a equivocarme, os puedo decir a los dos que en nada se asemeja una organización de un sitio y otro a la de Irún, vamos. Solo ya por el hecho de la zona mixta, que en Prešov era prácticamente inexistente y en Portugal no existió, es como toda la razón, en Irún es impecable a ese nivel. Y otras cosas, no vamos a entrar en ese tipo de disquisiciones, pero quiero decir que hay que reconocer también ese esfuerzo y hay que poner de relieve esa cuestión. Bueno, la semana arrancado, Jon Azkue se marchaba a la selección, Claudio Drezola también, Sean Ledo también, añadíamos al Irunes de Ciña también esa selección, claro. Era una semana en la que nos decía Jordan Arreche, vais a tener información, y ha llegado un capítulo de renovación. Estamos ya en octubre, finales de octubre, y el club, claro, se encuentra en una tesitura de complejidad. El caché se ha elevado notablemente, el equipo está en el escaparate de Europa, ¿no? Hay que saber gestionar toda esa complejidad, presidente. Sí, sabíamos que desde el momento en el que íbamos a volver a Europa, y sobre todo después de confirmar que volvíamos a la Champions, que el escaparate que iba a tener el equipo iba a ser muy grande. Hemos anticipado el trabajo, los resultados de estas dos renovaciones se están trabajando hace meses, y bueno, pues un poquito por tiempos, por este parón se anunciaba ahora, pero es un trabajo que viene realizando la Junta Directiva desde hace muchos meses, y que es algo no fruto de un calentón de porque el equipo vaya bien, sino que antes incluso de estar trabajando la Champions ya estaban las conversaciones avanzadas con estos dos miembros de la plantilla. Bueno, yo primero dar la enhorabuena a la Junta Directiva por estas renovaciones, ¿no? Yo creo que
es un poquito los pasitos que hay que ir dando, como bien dice Guruch, trabajado desde hace mucho tiempo ya, pero pasitos que hay que ir dando poquito a poquito para volver a conformar el equipo tal como está ahora. Es verdad que cada vez los jugadores que están en el Villasoa son más golosos, porque aparte del escaparate del año pasado de ser segundo en liga, este año está teniendo un escaparate mucho más amplio, mucho más importante, que es la Champions, y además con unos muy buenos resultados en lo que llevamos de Champions, y es lógico que haya equipos interesados en los jugadores que ahora mismo forman la plantilla del Club Deportivo Villasoa, ¿no? Por eso yo desde luego como aficionado doy la enhorabuena a la Junta Directiva por estas dos primeras. Ojalá sigan muchas más de las que hay que acatar, pero es verdad lo que dice Guruch, es verdad que cada vez va a ser un poquito más complicado, porque va a haber más interlocutores en el mercado para ese tipo de jugadores que tiene hoy en día el Club Deportivo Villasoa. Ahí estamos viendo a Jacobo Cuétara Larrea y también a Jon Azkue. Yo creo que el equipo está ya consolidando su estructura, y me da la sensación que los que tienen más arraigo, es decir, los guipuzcoanos, son los que primero van a formar ese bloque. Me da la sensación, no sé por qué, pero puede ser así, aunque sé que estáis trabajando también en otros frentes, porque es que prácticamente toda la plantilla necesita un retoque. Hay muchos renovados, evidentemente, pero hay que ajustar el encaje de bolillos. Sí, de la misma forma que el año pasado ya anunciamos sin ningún tapujo que nuestra intención era que mantener al máximo posible de miembros de la plantilla. Conseguimos, salvo Nivaldava, que lo dejaba por temas personales, renovar a todos, algo que al principio pocos podíamos pensar yendo cómo iba la temporada. Un éxito para nosotros, y nuestra intención de cara a la temporada que viene es la misma, ¿no? Intentar que los máximos miembros de la plantilla actual continúen con nosotros. Somos conscientes de que va a ser muchísimo más difícil que el año pasado, el escaparate ahí, pero como bien dices, la gente que tiene arraigo aquí, la gente de casa o del entorno, va a ser mucho más fácil de conseguir sus renovaciones, porque estamos jugando con un tema sentimental también, ¿no? Para cualquier persona de Guipúzcoa, cualquier jugador, estar viviendo lo que se está viviendo en Hortalecu y vivirlo en casa, creo que es un plus para ellos, y entonces sí que va a ser más fácil con ellos, pero bueno, tenemos que ser conscientes también de que va a haber otra serie de jugadores que va a ser complicado mantenerlos, porque quizá les falta ese arraigo de lo que es haber mamado desde pequeño lo que es el Vidasoa, Hortalecu o ser de aquí. Entonces, bueno, va a ser complicado mantener a todos, pero nosotros vamos a trabajar para intentar que sean los máximos posibles. Claro, el arraigo ahí sí es clave, ¿no, Mario? Hay balonmanistas, sí, que tienen su arraigo, y el que quizá ha ido creciendo en Irún, pues quizá también pueda tener otros cantos de sirena que son comprensibles, pero me consta que hay un esfuerzo notable a ese nivel también. Yo creo que hay dos cosas, un poquito lo que dice ahora Bruce: el arraigo de los jugadores que son de aquí y que, bueno, que en igualdad de condiciones prefieren quedarse aquí. Y luego hay otro punto a favor del Vidasoa, que es un poquito la temporada pasada, ¿no? Hay que decir que antes de llegar la temporada pasada, pues igual había equipos en España, pues Ademar, Logroño, que podía ser una opción a los jugadores, ¿no? Ahora ya somos segundos, ya estamos por encima de esos jugadores. Entonces, está claro que, de acuerdo, que puede hacer opciones de esos jugadores, yo creo que el Vidasoa siempre tendrá la opción sobre los jugadores que quieran quedarse aquí. Pero por otro lado está el escaparate de Europa, que ese sí que es más importante, ¿no? Es que pueden venir ofertas muy, muy importantes, muy fuertes. Yo creo que el trabajo que está haciendo ahora la Junta Directiva, por eso le he felicitado al principio, es lo que hay que hacer. Es el ideal que tiene que tener un equipo, es ir apuntalando el esquema vertebral importante del equipo, y luego dependiendo de, Guru siempre lo ha dicho, que este equipo, su intención es ir creciendo. Si luego aparte puedes incorporar algo más que te haga crecer el equipo, pues fenomenal, ¿no? Pero yo creo que apuntalar lo que es la base vertebral de lo que es hoy en día el equipo, creo que es lo ideal, ¿no, Guru? Sí, está claro, ¿no? Como bien has dicho, ahora mismo dudo mucho que cualquier jugador del Vidasoa, si se va, se vaya a cualquier equipo de la Sobal, ¿no? Creo que en ese sentido el Vidasoa es un referente ahora mismo a nivel nacional. Se están haciendo muy bien las cosas a todos los niveles en el club, tanto de afición, tanto de trabajo deportivo, tanto en todo lo que rodea al equipo. Entonces, bueno, yo creo que
es difícil, puede haber algún caso, pero que cualquier jugador, que ningún jugador se vaya a un equipo de Asobal dejando el Bidasoa, ¿no? Porque las condiciones económicas en ese sentido van a ser muy parecidas, entonces va a ser difícil que alguien se vaya allí. No podemos competir contra otros equipos de liga francesa o de grandes equipos de Europa. Evidentemente, si hay jugadores que van a buscar su rendimiento económico, que es perfectamente lícito, es normal, son deportistas, hay que ver, la carrera es corta y se entiende perfectamente, pero el Bidasoa, evidentemente, de la misma forma que sí puede competir contra otros equipos de la Asobal, no va a competir económicamente, porque es que de la misma forma que al buscar el zurdo que tanto nos había costado no podíamos descompensar, por así decirlo, la plantilla de este año y los salarios para que haya una descompensación en el equipo, también tenemos que tener en cuenta que no podemos realizar ninguna locura por ningún jugador porque se quede, porque nos va a descompensar al resto. Lo intentó, creo que lo intentó con Manuel García Andía, Uruz, pero ya me ha fichado un equipo francés, con lo cual no había poco que hablar en ese sentido. Algún intento, pero estamos hablando de cifras ya a otro nivel. Solo una mirada, quizá un guiño, pero no era posible. No, evidentemente yo con Imanol, ha sido compañero, caso, además, hemos sido compañero y hemos hablado muchas veces, claro. De la misma forma que hemos hablado, siempre hemos dicho que nosotros tenemos por lo menos la obligación de hablar con toda la gente que sea de aquí del territorio. O el caso que de tu hermano, por ejemplo, que habla con naturalidad estos temas. Sí, sí, son casos en los que son jugadores que podrían ser interesantes, claro, para el Bidasoa, y el hecho de que sean de aquí de la zona, lo mínimo que podemos hacer es informarnos de cuál es su situación y para luego el día de mañana valorar si puede ser viable o no, ¿no? Evidentemente, pues si Manol en su día ya nos comunicó que había tomado una decisión de marchar fuera, de buscar otros objetivos, evidentemente desearle toda la suerte del mundo, pero nosotros, nuestra obligación por lo menos es saber cómo está el mercado y sobre todo con la gente de aquí. He comprometido con Gurú Chagnagal, del presidente, que se va a marchar en unos instantes. Nos vamos todos a una presentación de una oficina comercial de Bidasoa, que es un nuevo colaborador, nuevo patrocinador del Bidasoa, ¿verdad? Sí, vamos sumando más agentes a esta familia del Bidasoa, patrocinadores, colaboradores. La verdad es que para nosotros es importante. Bueno, pues una empresa que va a construir en Irún, una empresa que va a construir en un sitio histórico en Irún, como es la zona de Porcelanas Bidasoa. Para nosotros, pues bueno, que una empresa que venga de Guipúzcoa, que no sea de Irún, pero que esté trabajando aquí y tome al Bidasoa como escaparate para hacer llegar un poquito su imagen, relacionarla con nosotros, pues siempre es importante, siempre es satisfactorio ver que a nivel de territorio también se nos está valorando como esa imagen positiva en el entorno. Pues la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos, bueno, de seguir añadiendo. Bidasoa, que está en el Paseo de Colón, y tendremos información, por supuesto, imágenes de ese acto en ese escenario. Bidasoa, que es nuevo integrante de la familia del Club Deportivo Bidasoa. ¿Algún detalle más? Pues vamos a despedir al Gurú, vamos a seguir Mario y yo brevemente. Bueno, yo sé que este fin de semana puede, el manantial del Bidasoa puede otra vez traernos noticias, y buenas, y eso es importante. Además, los que se van a quedar en este proyecto no es tanto en sí por las condiciones económicas, sino porque creen en este proyecto, creen de verdad, y creen como personas inteligentes. Y eso va a ser muy importante, sobre todo para la labor de cantera de futuro, para darle estabilidad a este proyecto. Es una sensación mía, ¿eh? No sé si luego estoy equivocado o no, pero bueno, yo creo que creen en ese proyecto. Yo creo que el Bidasoa lo que está formando es un proyecto muy atractivo, no solamente para la gente del territorio, sino para la gente que ya está en el Bidasoa, incluso jugadores que están fuera y desean venir. Lo que se está consiguiendo aquí es un proyecto muy serio, es un proyecto de futuro, es un proyecto muy interesante y muy atractivo, y en ese sentido yo creo que es importante que tanto jugadores de aquí del territorio como de fuera lo valoren, y ese que el Bidasoa sea apetecible, yo creo que es bueno para muchos. Tengo 2 minutos de sanción. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un esfuerzo muy importante el que ha hecho el presidente del Bidasoa. Gracias por estar con nosotros y nada, a seguir consolidando ese proyecto. Hay muchísimo trabajo y sin descanso, pues hay que seguir trabajando, porque el Bidasoa está en el escaparate de Europa y esto tiene su situación, ¿no? Hombre, hay una cosa buena, el estar como está ahora el equipo. Es que yo recuerdo, pues cuando estaba yo en la junta directiva hace 5 o 6 años, pues tenías que hablar con un montón de jugadores porque todos te ponían otros equipos por delante, ¿no? Yo creo que ahora hay muchos jugadores que quieren venir al Bidasoa, y eso es muy importante, y eso dice mucho de la trayectoria que está llevando
este club desde prácticamente hace 2 años o 3 años a hoy en día. Gracias, Cruz Aguinagalde, presidente del Bidasoa. Gracias por estar con nosotros y por el esfuerzo que ha realizado. Hasta luego. Es un placer, es que el caso. Seguimos en directo en Aupa Bidasoa. Tras una pausa para la información comercial, volvemos desde este polideportivo municipal a Artale Cudirón, a Aupa Bidasoa, siempre a Aupa Bidasoa, lógicamente. Vamos a haber despedido al presidente, que se ha ido al despacho a trabajar. A trabajar. Tiene mucha tarea, Mario. Sí, la verdad es que cuando no es una cosa es otra, ¿no? Cuando no es preparar el equipo es la Champions. Cuando la Champions son las renovaciones. La verdad es que en la Junta Directiva nunca hay espacio para el relax y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Y tenía, ayer decía que el Bidasoa efectivamente era un manantial de noticias porque quería que Caudillo de Urrezuela siguiera y que sí, Zabala, los jugadores, por ejemplo, que siga Zabala, que está con que Serrano, los guipuzcoanos, Caudillo de Urrezuela. Bueno, siento una corazonada en ese sentido interesante y que el resto pues se irá acoplando. Y el que tenga más arraigo y más interés se quedará y el que no, pues bueno, tendrá que buscarse las alubias y el Bidasoa no va a perder el norte por eso. No, y puede ser que haya algún jugador de los que están actualmente ahora en la plantilla, pues que tenga una oferta importante de algún equipo de fuera y haya que pelear contra eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que pasito a pasito, el primer paso era Jacobo, que ya está, y ahora pues Azcue, Caldi, Zabala, dice que ahí tiene que ir siguiendo un poquito todo lo que es la columna vertebral de este equipo, que también lo está haciendo la temporada pasada, ahí está, y bueno, vamos a darles tiempo al tiempo y iremos recibiendo noticias, ojalá sean buenas, porque la verdad es que con la columna vertebral que hay ahora mismo en el equipo y si hay posibilidades económicas, una o dos incorporaciones, podría ser un equipo muy muy importante. Bueno, pues hay que hablar de los integrantes del Bidasoa en la selección española, concretamente Claudio Rezola, Jon Azkue y Joan Ledo, también el Irunes Peciña. Tuviste el partido de ayer frente a Polonia. Sí. ¿Cuáles son sus características? Quiso imponer un ritmo alto desde el comienzo, pero vimos a Polonia que se fue a 12-17, una actuación notable el portero. Sí, la verdad es que un partido interesante, ¿no? Polonia también trajo un equipo eminentemente joven, como ha hecho España, y la verdad es que fue un partido un poquito de tú a tú. Pero estaba Spirsa, que el pivote. Sí, yo creo que era un poquito el único que destacaba un poco de los demás, ¿no? Bueno, fue un partido que en la primera parte más o menos España llevó las riendas en el marcador, estuvieron ahí muy igualados, nunca cogieron ventaja ni uno ni otro, hasta que en un momento dado, pues bueno, tres malas situaciones de ataque del equipo español, concluyó con 2-3 contraataques del equipo polaco, se nos fueron a 5 goles, pero bueno, pidió un tiempo muerto César Montes y la verdad es que el equipo tuvo la suficiente capacidad y sobriedad de volver a igualar el partido y llegar al último, vamos, faltando 6 segundos perdíamos de 1. Para que ahí, bueno, ellos en esa última acción con Tarrafeta excluyeron a un jugador del equipo polaco y César Montes tuvo la rapidez de sacar enseguida, quitar el portero y sacar 7 jugadores en pista y bueno, dejar un espacio enorme para Paredes que entró por el lateral izquierdo y marcó el gol del empate, ¿no? Estamos viendo esas imágenes del partido. Era lo más justo, ¿no? Pero un partido contra Rusia también, ¿eh? Argentina se imponía a Rusia, 24-22, es la segunda vez que el equipo nacional argentino se impone a Rusia. Sí, un equipo argentino muy, muy complicadito, ¿eh? Claro. La verdad es que muchos jugadores que están actuando aquí en España, en el equipo, un equipo con una defensa francamente importante. Rusia también tenía gente joven, pero gente de mucha altura. Y la verdad es que Argentina hizo un partido muy, 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 muy completito, muy bien en defensa, perdiendo pocos balones. Se fue Rusia 3-4 goles, pero lo mismo Argentina fue capaz de igualar y la verdad es que el partido estuvo interesante. Yo creo que los dos partidos que quedan, hoy con Rusia y mañana
con Argentina van a ser partidos también complicados. Vamos a ver cómo llegan, además, que no tengan ninguna lesión los jugadores. No, los tres nuestros estuvieron bien, bien el partido, Caudí en su línea, con mucho contraataque y lanzamiento de 7 metros. John Azcue, pues nada más salir hizo un gol y provocó dos penaltis. Y Soan Ledo, que actuó en la segunda parte, y bueno, estuvo más o menos en la línea que está actuando últimamente. Porque llega de nuevo la Liga Sobal de Balonmano, Valladolid, Pabellón Huerta del Rey, ante un equipo también que ha tenido algunos cambios, pero que tiene su... Al que no le hemos ganado nunca allí. No, no, efectivamente, pero el año pasado tampoco Valladolid le ganó al Bidasoa. No. Los cuatro, dos empates y dos empates ahí en Huerta del Rey y dos victorias aquí en Artaleco, que bueno, un equipo que... Una baja de Abel Serdio, pero ha sabido también recomponer. Sí, ha recompuesto la plantilla. El equipo, ha formado un equipito más o menos también con la columna vertebral que tenía el año pasado. Y bueno, equipo que ahí en su cancha siempre es complicado para el Bidasoa. No sé qué nos pasa allí, que siempre son partidos complicados. Pero yo, vamos, si Bidasoa... Que te lo digan a ti. Sí, claro. Si Bidasoa sirve el nivel que sirvió contra Sabenhof, yo creo que es el año de poder ganar en Huerta del Rey. Pues vamos a ver si el Bidasoa consigue esa victoria en Huerta del Rey, será el próximo partido de Liga. Luego el viaje inmediatamente a Sabenhof, de nuevo, para disputar el encuentro de competición continental. Será otra cosa, otra historia, sí. Evidentemente. No, seguro que no va a ser como aquí. No, evidentemente. Desde que aquí se dieron todos los condicionantes para que... Yo creo que 16 goles en Champions, claro, es muy exagerado. Claro, creo que sí. También el equipo sueco, pues cuando ya iba perdiendo de 8, pues bajó un poquito los brazos y tal. Ahí no lo van a hacer, eso seguro que va a ser un partido muy, muy complicado. Ellos además querrán resarcirse de lo que ha pasado aquí en Artalecu. Pero bueno, Bidasoa lleva un poquito esa intempestiva de lo que ha hecho aquí y saber que lo puede hacer allí. Que es líder con 9 puntos por delante de Sabenhof. Cox, que se impuso a Sporting. Ah, Sporting, bueno, sí. Es otra historia. Y Tartaram Pesov, que obtuvo también los dos primeros puntos. Yo creo que quitando los dos resultados que ha hecho Bidasoa aquí en casa, contra Cooks y contra Sabenhof, todos los demás partidos del grupo han sido muy igualados. Todos los demás. Ha sido de 2, de 1, empate, de 3, de 4, como muchos. O sea, todos muy igualados. Yo creo que los dos resultados amplios han sido los dos del Bidasoa en Artaleco. Aupa Bidasoa va concluyendo ya. Fernando Ramírez organiza un autobús a Valladolid para apoyar al Club Deportivo Bidasoa el miércoles 30 a las 8 de la tarde. La salida desde la visera a las 2, la vuelta a las 10. Los adultos pagarán 30 euros, los niños y las niñas 25 euros. Viaje, por lo tanto, la posibilidad de viajar para animar a este Club Deportivo Bidasoa Irún en el pabellón Huerta del Rey, un autobús que organiza Fernando Ramírez. Y el trofeo Conecta Bidasoa, la segunda edición de este trofeo Conecta Bidasoa, al máximo goleador, después de la quinta jornada de la Velux EHF Champions League, el del Club Deportivo Bidasoa, 39, Sabenhof 23, Rodrigo Salinas, Mario, es el líder con 55 goles, Jon Azcue segundo con 49, Caudio Drozola tercero con 39, 36, Leo Renault, gran temporada de Leo también, y 31 goles, Esteban Salinas. Y el trofeo Bidasoa Ranking, también instituido por Echaun Olaizola y la colaboración del VAR Mari, Rodrigo Salinas con 16 puntos, líder con 14, Joan Ledo, Jon Azcue, luego llega Esteban Salinas con 12, con 10, toma Tesoré. Es un trofeo instituido por Echaun Olaizola y con el patrocinio del VAR Mari, el trofeo al máximo goleador que patrocina Conecta Bidasoa. Bueno, Mario, que estamos en tiempo de despedida y vamos a ver y estar pendiente de la selección. ¿Algún detalle más? No, vamos a ver un poquito lo que nos depara el Cuatro Naciones este que hay en Argentina y esperar un poquito ya el partido de Valladolid, que será otra guerra importante para el equipo. Esperemos que los tres que están en la selección vengan en perfectas condiciones y esperar lo que pase en Valladolid, que habrá mucho que cortar, mucha tela que cortar. Aquí acaba Aupa Bidasoa. Tenemos la referencia mañana de la presentación de ese nuevo patrocinador con Bidasoa, nuevo colaborador del Club Deportivo Bidasoa, y mañana y el lunes, el martes y el miércoles, amplia información de balonmano del Club Deportivo Bidasoa, y vamos a tener que hacer además apuntes especiales porque Aupa Bidasoa se va a quedar corta sin
Gracias, Mario. Un saludo, buenas tardes. Un saludo. Y suerte también a los organizadores de ese autobús, Fernando, que tiene la posibilidad de llenar ese autobús para Valladolid. Le hará falta al Bidasoa. Todo esto lo ha dirigido Xavi Bermúdez desde el Polideportivo Municipal Artareco Irún. Por nuestra parte, nada más, un saludo y que lleguen esas renovaciones de nuestros guipuzcoanos, que son necesarias. Habrá buenas noticias y el Bidasoa completará un buen puzzle de aquí a final de año, porque ya luego hay que concretar definitivamente las cosas. Por esta parte, nada más, a Rachaldeón, Opa Bidasoa, muy buenas tardes.